está con nosotros. Señor, está con nosotros. Claro, estamos luchados. Sí, bueno, eso es un trabajo en equipo, ¿verdad? Y no hay que echarse solo los méritos para uno mismo, sin ayuda de todos. Pues como el mismo fútbol lo dice, es un equipo, es trabajo colectivo. Y bueno, por dicha, gracias a Dios, se me dio poder parar uno en medio tiempo, ¿verdad? Y otro, pues en la ronda tanda penales, ¿verdad? Los tres, y que fue súper feliz. No fue un inicio fácil, ¿no? La primera bola le llegó y fue gol, le tiró libre. Claro, claro, nos desestabilizaron un poco, pero por dicha pudimos levantar y levantar la cabeza para darle más fuerte. ¿De dónde usted es, Mauricio? Bueno, yo soy de Cartago. ¿De Cartago? En este momento. ¿Y vive en Cartago? Sí, yo alquilo en Sabana, por la lejanía, digamos. ¿De qué lado de Cartago? De Quebradilla. Sí. Contame una cosa, ¿siempre ha sido bueno atajar los penales? Pues sí, no es como que se me dificulte mucho, pero es como un don, por decirlo así, que... Pero igual, es más que todo trabajo. ¿Qué pensó cuando vino la serie? Bueno, pues es algo que hemos venido trabajando durante la semana. Me sentía preparado, sinceramente. Y claramente se vio lo que hemos venido trabajando reflejado. ¿Cómo asimilar hoy el partido? Bajo el marcador, la presión que hubo el rival y al final, bueno, salir victorioso en esta serie. Bueno, es uno de los partidos que uno pues más largo lo siente por la emoción, la tensión, ¿verdad? El sube y baja de las emociones, pero por dicha pudimos sacarlo adelante. Es uno de los partidos que uno siente más largo, es muy duro. Cuénteme, ¿qué es lo que sigue ahora? Bueno, el rival que va a enfrentar, ¿cómo está el equipo después de ese gran partido, de esa motivación? Bueno, estamos preparados para lo que venga. Aquí tenemos todos un objetivo, ¿verdad? Y bueno, pues como le explico, es algo que hemos venido trabajando. Vamos fuerte a lo que nos venga, si es agua, lluvia, el barro, lo que sea, vamos a ir a darle con todo. ¿Dónde iniciaste? ¿En Cartago? Yo empecé, bueno, pues empecé una escuela de fútbol de Saprissa en Escazú. Empecé ahí, después me llamaron a Saprissa, estuve 10 años ahí aproximadamente. Después por motivos de estudio tuve que pasarme a la UCR y ahora pues últimamente caí en las manos de Sporting. ¿Qué edad tenés? Soy año 97, digamos. ¿Y qué estudias? Estoy pronto a entrar a Ingeniería Química Industrial.